Perdona, perdona. Otra lado. Perdona. Hay que levantar ahí. Muchas veces hemos pagado el pato y esta vez no queremos pagar el pato. Y vamos a entregar un pato, a ver si podemos. ¿Quién va a entregar el pato? No, es un acto simbólico, evidentemente. El pato representa una patología también. Y la patología, en este caso, es esta idea de intentar de reglamentar, controlar y organizar un espacio de libertad que ha sido, desde el principio, el espacio del Internet. Hay un miedo, dudas. Yo tengo muchas dudas en mi vida, tengo dudas de lo que se está organizando ahí atrás. Que había payasos, en el que había artistas y que estos artistas podían perder su trabajo si llegaba una máquina, un telón blanco y una proyección de máquina. Y entonces directores de circo y muchos payasos han intentado de parar el cine. Yo lo que he hecho toda mi vida es intentar de mantenerme fiel a mis raíces y no hacer cometer los errores que han cometido en mi pasado mis abuelos, mis tatarabuelos y otros. Yo soy un gran amante de la libertad que hay en Internet, creo que ha sido fantástico y hay que luchar lo más posible para mantener este espacio de la libertad. Y tengo dudas y muchos sospechos cuando las grandes compañías entran en esta cosa y empiezan a querer. Por ejemplo, y una cosa que para mí es muy importante, ¿sabéis que como payaso yo no puedo en ninguna de mis actuaciones citar una marca de un producto que existe? Llegamos al paradoje que yo he podido hacer un espectáculo con el Papa de Roma, el Ratzinger, y vestirme de Ratzinger y contar chistes con Ratzinger, que es la libertad de poder hacerlo, pero yo no puedo contar un chiste o hacer algo utilizando el nombre, digo McDonald's, y puede ser cualquier otra marca. ¿Puede entregar un pato a la señora ministra? Yo, si quieres, yo se lo cojo a usted, ¿sí? Y lo dejo para que se lo vea.